Vamos a conocer algunos detalles de lo que piensa puntualmente el primer ministro israelí con relación a el alto al fuego, la posibilidad de un acuerdo con Hamas, a propósito de la presión que tiene tanto internacional como por parte de los propios israelíes que le están exigiendo poder liberar a los rehenes, que básicamente es lo que el pueblo israelí le está pidiendo y exigiendo al primer ministro Benjamín Netanyahu, que ha dado a entender que defiende un alto al fuego en Gaza siempre que eso no altere los pilares fundamentales de su estrategia, acabar con Hamas y traer de vuelta vivos o muertos a los más de 100 rehenes que quedan en la franja. ¿Por qué digo o muertos? Porque uno de los temas que está trabando el tema de las negociaciones es que Hamas no le puede confirmar el estado de esos rehenes. Bien, capitular ante las exigencias de Hamas sería una terrible derrota para el Estado de Israel, ha señalado el mandatario tras una reunión ministerial en declaraciones facilitadas por su oficina. Pero mientras Israel ha mostrado su voluntad, Hamas sigue atrincherado en posiciones extremas, sobre todo en la exigencia de acabar con la presencia de todas nuestras fuerzas de la Franja de Gaza. Poner fin a la guerra y dejar a Hamas en el poder, ha añadido y ha subrayado. Israel ha estado y sigue estando dispuesto a hacer una pausa en los combates para liberar nuestros rehenes. Esto es lo que hicimos cuando liberamos a 124 rehenes en noviembre y reanudamos los combates, y esto es lo que estamos dispuestos a hacer hoy también, sin ningún tipo de apreciación subjetiva. Hay una realidad. Israel quiere terminar con Hamas al frente del gobierno de Gaza. Esa es la idea puntual y a lo cual va Netanyahu, claramente sin medir tal vez las consecuencias civiles que trae tanto desde su país como claramente en la Franja de Gaza. En las últimas horas, el optimismo ante una tregua ha trascendido desde ambas partes, pero el principal escollo que separa en las negociaciones al grupo fundamentalista palestino y al Estado judío es, como reconoce Netanyahu, el final de la guerra, condición que Hamas exige para entregar a los secuestrados. Israel no puede aceptar eso, pues entiende el primer ministro que eso dejaría la puerta abierta a que Hamas siguiera una y otra vez sus masacres, violaciones y secuestros. Es decir, Netanyahu no confía claramente en la palabra de terroristas, porque dice, yo termino la guerra. Hamas sigue al frente del gobierno gazatí, con todo lo que eso implica. Sí. Yo termino la guerra, pero en cualquier momento me sucede otro 7 de octubre. Claro. El máximo jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, afirma por su parte que el grupo está interesado en alcanzar un alto al fuego integral que ponga fin a la agresión israelí, garantice la retirada de Israel de Gaza y logre un acuerdo serio de intercambio de cautivos, según un comunicado citado por la cadena Al Jazeera. Ahora, ¿se dan cuenta que en ningún momento Hamas dice y la conformación de un Estado palestino? Jamás le interesa seguir teniendo a Gaza como el estatus o bajo el estatus de refugiados. ¿Por qué? Porque eso le permite seguir teniendo ingresos a nivel mundial, desde la Organización de las Naciones Unidas, seguir utilizando esos ingresos para el nivel de vida altísimo de los líderes de Hamas, la construcción de más túneles, seguir invirtiendo en voluntades del mundo, como en las universidades, por ejemplo, de los Estados Unidos, y en definitiva es lo que están poniendo sobre la mesa tanto israelíes, o en realidad gobierno israelí, y el gobierno terrorista de Hamas.